No sé, güey. ¿Tenés? ¿Tenés? Hola chicos, muy buenos días, buenos días. Hola Wagner, Cristian, buenos días, buenos días. Cristian y Wagner. Bien, a ver chicos, ¿dónde está mi calculadora? Hola. ¡Abre camarita! ¿Por qué no quieren abrir? A ver, chicos, buenos días. Algo vamos comentando mientras van llegando. A ver, mis preciosos. A partir de hoy día también me envían las tareitas que lo vamos a hacer acá, ¿ya? Lo hacemos acá y de inmediato lo mando. Ustedes están trabajando bien, Wagner y Cristian. Todas las tareas tienen completas, todas las tareas tienen completas. Muy bien, muy bien. Igualito vamos a continuar este periodo, ¿ya? Este último periodo. Ya no nos queda nada, chicos, nada. Si ustedes ven el calendario, prácticamente queda como 6 a 8 clases nomás ya, punto. Entonces hay que tratar de cumplir con todas las tareas. Ha salido también un comunicado del ministerio. El que no presenta evidencias, ¿qué significa eso? Que nosotros queremos observar cómo están trabajando, participación y envío de tareas. Solamente la única forma que podemos poner la nota. Porque si yo hago el tema y no les pido nada, entonces diré que ni siquiera han copiado. En cambio, si ustedes me mandan... Hola, mi amorcito, ¿cómo estamos? ¿Bien? Si ustedes me mandan... Hola, ¿cómo estás, Steven? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola, Ricardo. Ricardo, chicos, nos vemos una vez a la semana, ¿no? El inicio de semana y de ahí hasta el siguiente. ¿Ve? Miren, como les venía comentando, ustedes, la única forma que no van a ir al vacacional, ¿qué es el vacacional? Clases que también se van a dar. ¿Siempre se ha dado? Sí, siempre se ha dado. Ahora más todavía el Ministerio de Educación está pidiendo que mandemos evidencias. O sea, de las tareas que ustedes envían, está en la plataforma. Entonces, en cualquier momento, el ministerio va a venir a revisar si realmente están las tareas, si hemos hecho clase, si estamos evaluando, todo eso. ¿Por qué? Porque hay colegios que no vienen trabajando. Entonces, esos alumnos no van a tener dificultad. ¿Por qué? Porque van a asistir enero y febrero. ¿Ya? Ustedes no, siempre y cuando manden las tareas por plataforma. Es la única evidencia de que están en clase y trabajando, ¿ya? No se olviden, no se olviden. Así sea, cualquier hora, cualquier curso, todos los cursos, a todos. Porque aparte de esto, nosotros grabamos el video. Entonces, eso es constancia de que nosotros hemos estado haciendo clases y que no van a salir perjudicados ustedes. ¿Por qué? Porque han estado todo el año, han estado asistiendo a clases. Bien, el problema sería para aquellos alumnos que no han ingresado nunca o han ingresado muy poco y no han enviado tareas. Para ellos, les van a mandar enero y febrero, por favor. La evidencia es la plataforma. ¿De qué vale que yo diga, no, ese alumno sí envió, pero cuando ven en tu plataforma no vas a estar, pues? Y no estás porque no enviaste. No estás porque no diste tu comprobación. Entonces,
preocúpense, esto que ya nos queda el último periodo, chicos, ¿ya? Así como tutora de ustedes, que todavía me considero, no sé si ustedes, bien, yo sí, todavía vigilándolos a ustedes, tratando de apoyarlos. Cualquier cosa, ustedes envíenme, cualquier pregunta que tuvieran por mi WhatsApp, ¿ya? Si quieren apoyo, hablo con el profesor, lo que ustedes desean, les voy a apoyar. No es que me he alejado de ustedes, no, no. Yo estoy al pendiente, ¿ya? Como siempre lo hemos estado. Pero, chicos, les recomiendo que de ahora en adelante no se atrase ninguna tarea. Para todos los cursos, ¿ah? Todos. Ya estamos en la final. Van a evidenciar, ¿cómo? Solamente la plataforma. Que todas las tareas estén completas, que las comprobaciones estén completas. ¿Para qué? Para que no les manden al vacacional. Solamente los alumnos que no han trabajado durante el año van a ir enero y febrero. ¿Ve? Eso saca el comunicado del ministerio. Mayormente es para todos aquellos que están en el estatal, ¿no? Que no han trabajado. Ellos sí creo que van a ir obligatoriamente, van a asistir enero y febrero. En marzo, de acuerdo a ellos, dice que va a empezar normal. No sé cómo será la situación. Veremos hasta qué punto llegará, no llegará la vacuna. No sé, no se sabe. Pero lo que sí ahorita están verificando son notas que hayan trabajado durante el año, ¿ya? Si les faltó uno, dos, no hay problema. La idea es que no les, que nunca, no tienen ninguna nota, para ese es el problema, ese es el, no importa si les... Eso no es tanto, ¿ya? Eso no es tanto. Bien, chicos, a ver, ahora quiero escucharlos a ustedes. Preguntas, antes de empezar. Ya estamos ya con 25. Ya estamos con 25 participantes. Traten de ingresar temprano, en su hora, con su cámara prendida. Ya estamos en la final. Es como decir, nos falta poquísimo para llegar a la meta. Ya, poco. Si en algún curso estuvieran mal, chicos, y ustedes siempre han entrado a clases, hay que pedir, por favor, al profesor que te vuelva a evaluar, ¿ya? O si no has enviado tareas, que por favor le voy a enviar, dile así. Y si no, me pasan la voz para yo hablar con cualquier profesor, ¿ya? Para yo enviarle por WhatsApp que te dé una oportunidad. Bien, a ver, mis preciosos. El tema de hoy día es continuación, ¿no? Es unidades químicas de masa que también corresponde con el tema de masa isotópica. ¿Qué es masa isotópica? Acuérdense de los isótopos, ¿ya? Isótopos. ¿Qué es un isótopo? Es el mismo elemento químico, pero que tiene diferente número de masa, ¿sí? A ver, voy a tomar la fotito para empezar. Ya, listo. A ver, preguntas mientras, son 28 ya. 28 participantes, ¿ya? A ver, luego voy a tomar lista. Yo de acá nomás me guío, tomo la foto y saco mi lista de acá. Así que, rapidísimo, yo sé quién entró y quién no entró. Pero les recomiendo que ya no se pierdan ninguna clase, en ningún curso. Física, preocúpense, ingrese. No vaya a ser que por física tengan problemas en los meses de enero y febrero. ¿Ya, chicos? Bien. Otra más creo que estamos bien. Si tienen alguna pregunta, mientras yo voy haciéndoles ingresar, mientras voy tomando la foto, puedo quizás aclarar su duda. Ay, está sumarando por entrar. Listo. Iniciando. Bien.
A ver, chicos, entonces el tema que vamos a hacer es continuación, ¿no? Es un punto más acerca de las unidades químicas de masa, ¿no? Es uno más. Es un punto más que vamos a tratar. Y luego de esto ya vamos a cambiar ya. Vamos a ver ya soluciones, nos falta todavía varios temitas, pero ya estamos ya casi, casi terminando. Unita más, unita más, unita más. Bien, ya chicos, ahora sí empezamos. Estamos ya con 30 participantes. Muy bien, entonces todos han ingresado. No, faltan dos. Tengo 33, dos alumnos. Bien. A ver. El tema voy a compartirles inmediato para ir explicando, ¿ya? Para ir explicando si no tuvieran ninguna preguntita. Xiomarita, ¿bien? Avi, camarita. Avi, Avi. Ya. Bien, mis preciosos. A ver, ¿es masa atómica o masa isotópica? ¿Se acuerdan de los isótopos? Isótopos. ¿Qué es un isótopo? Es el mismo elemento químico, pero con diferente número de masas, ¿no? El isótopo que mayormente trabajamos es el carbono. ¿Por qué el carbono? Porque por sus características, el carbono que tiene cuatro enlaces químicos. Esta masa atómica de un elemento, ¿cómo se sacó? ¿Cómo yo tengo mi masa atómica en mi tabla periódica? Lo tengo en mi tabla periódica, pero ¿cómo lo han obtenido? Mediante el promedio de la abundancia que tenemos de los isótopos. Ya, estos números están en mi tabla periódica. A eso llamo masa atómica, que se encuentra en la tabla periódica. Bien, entonces, ¿cómo lo han hallado? Mediante la doceava parte del carbono. ¿Ya? Se define como la doceava parte de la masa de un átomo del isótopo del carbono. El isótopo del carbono, hay carbono 12, hay carbono 14, hay carbono 16. Pero nosotros, para hallar la unidad de masa, lo han hallado con el carbono 12. El carbono 14 lo usan mayormente para ver la antigüedad de los... En historia, mayormente, la antigüedad de los tejidos, la antigüedad de las cerámicas, ¿sí? Entonces, ¿cuánto mide la unidad de masa atómica? ¿Cuánto mide? ¿Cómo se mide en unidad de masa atómica? ¿Cuánto es? 1,66 por 10 a la menos 27. ¿Sí? Esta es la unidad, este es NA, que significa... Número de Avogadro. Este número me tengo que recordar, ¿ya? ¿Cuánto es el número de Avogadro? 6,022 por 10 a la 23. Por 10 a la 23. Ese es el número de Avogadro como cultura general también. Como cultura general. Bien. ¿A qué llamó atomogramo? Atomogramo es la unidad. Es este peso. Lo que pesa. ¿Qué figura? Como masa relativa, pero expresada en gramos. Ya no como unidad de masa atómica. Acá está como unidad de masa atómica. Pero cuando yo quiero hallar atomogramo, está expresado como con la unidad de gramos. ¿Qué significa acá? Por ejemplo, un átomo, ¿cuánto vale un átomo gramo de carbono? 12 gramos. ¿Por qué? Porque su peso atómico es 12, que representa una mol de átomos. ¿Cuántos átomos hay en este carbono? Hay 6,022, 23, mayormente por 10 a la 23 átomos. O sea, cuando te preguntan cuántos átomos hay, esta cantidad, que representa el número de Avogadro. ¿Sí? Acá, un átomo gramo del aluminio pesa 27 gramos, que representa un mol.
Esta mol contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Cuando se trata de átomos gramos, acá al final va a ser átomos. Cuando se trata de moles, acá se va a ser moléculas. Bien. A ver, vayamos a ver la masa isotópica. Masa isotópica. Para calcular la masa isotópica promedio de un elemento, se recurre a los isótopos. Y los isótopos de cualquier elemento, miren, es el mismo Z, es el mismo Z. A1, A2 y A3. ¿Qué está cambiando? Solamente el número de masa. Y al cambiar de número de masa me indican el número de la abundancia que hay en porcentajes. Abundancia, abundancia. De A1, A2 y A3. ¿Para qué? Para aplicar mi fórmula y poder hallar mi masa isotópica. Representan los números de masa. ¿Qué voy a multiplicar? A1, o sea, su masa por su abundancia. Más su masa por su abundancia. Más su masa por su abundancia. Lo divido entre 100 y eso sería la masa isotópica de cualquier elemento. Casos especiales de moléculas a átomos. Acá yo tengo una molécula. En una molécula de ácido sulfúrico, ¿qué encuentro? Dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno. ¿Cuántos átomos en total? Cuatro. De moléculas a átomos. Una molécula contiene esa cantidad de átomos. Acá tengo un ejemplo de abundancia. Por ejemplo, dice el isótopo del carbono, que pesa 12 unidades de masa atómica, pero el carbono presenta 3 isótopos, 12, 13, 14. La existencia de dos o más isótopos de un mismo elemento puede demostrar utilizando el espectrómetro de masas. Cuando existen más de dos isótopos de un elemento, la masa atómica es la media proporcional. ¿Qué significa? La media, promedio, ¿no es cierto? Bien, acá tienes un ejemplo. Me dice del átomo, este es el cloro, la masa atómica del cloro, 35. Su abundancia es 75,53. La abundancia del átomo que pesa 37, su abundancia es 24. ¿Cómo se halló entonces su masa atómica relativa? Esa que figura en la tabla periódica. La que figura en la tabla periódica se ha obtenido multiplicando 34 por 75 entre 100, más 36 por 24 entre 100. Y a ese resultado, con ese resultado se ha trabajado con 35,46. Este número está en tu tabla periódica. Ya, este número está en tu tabla periódica. Quiere decir que los elementos que yo tengo en mi tabla periódica son estos. Estos, ¿cómo lo han obtenido? Mediante la masa isotópica. Mediante la masa isotópica. ¿Qué significa? Que el número de unidad de masa atómica por su abundancia en los diferentes isótopos de cada elemento. Ya lo tenemos en la tabla periódica. Miren, acá el cloro, 35,5, está considerado 35,5. ¿Cuánto salió? 35,46. Redondeado a décimas sería 35,5. ¿Ya? Es así como se ha hallado los números que tenemos en la tabla periódica. Bien, un mol, cuando se tiene que, estos son casos especiales, de mol a átomos. Este es una molécula. ¿Qué contiene? Tres números. Acá, en hidrógenos, ¿cuántos hidrógenos? Tres. ¿Qué significa? ¿Cuántos números de Avogadro? Tres. El fósforo, ¿cuántos números de Avogadros? Uno. ¿Y cuánto es Na? 6,023 por 10 a la 23 átomos. En 4, acá figura el oxígeno, figura con 4. ¿Cuántos números de Avogadros hay en el oxígeno? Como figura 4, 4 átomos, 4 números de Avogadros. ¿Sí? El número de Avogadro es el mismo número para todos. 6,023 por 10 a la 23, ¿sí? De compuesto a elemento, de compuesto a elemento. Acá tengo 23 gramos de 23, acá es un compuesto, ¿no es cierto? Es un compuesto
iónico, 23 gramos de oxígeno, que corresponde a un mol, que contiene un átomo de un Na, número de Avogadro, de sodio. Acá tenemos un oxígeno también, 16 gramos, un hidrógeno, 1 gramo. ¿Cuántos gramos en total? 40 gramos. En 40 gramos, ¿cuántos? Dicen 40 gramos. El total es 40 gramos. ¿Cuántos gramos de sodio tiene? Estos 40 gramos, en 40 gramos, ¿cuántos sodios hay? 23 gramos. ¿En todo esto cuánto hay? 23 gramos. Si te preguntara, ¿cuántos gramos de oxígeno hay en 40 gramos de la masa total? 16. Dependiendo qué es lo que te van a preguntar ya. Si es sodio o si es oxígeno o es hidrógeno, porque estos son los componentes de mi compuesto. Hallo su masa molecular, que es 40, ¿cuántos gramos tengo de cada uno de ellos? Bien. A ver acá, de mol a volumen, de mol a volumen en condiciones normales. A ver, atienda un momentito, condiciones normales, no sé si recordarán. Cuando se habla de condiciones normales, estamos trabajando a una presión determinada, a una temperatura determinada. La presión en la que se trabaja es una atmósfera. La temperatura es de grados centígrados, pero convertidos a Kelvin. Esto me significa condiciones normales. Y el volumen en condiciones normales es 22,4 litros, 22,4 litros. ¿Qué quiere decir? Que en un Na, en un número de Avogadro, tiene un volumen de 22,4 litros. 22,4 litros. Un Na tiene 22,4 litros. ¿Ya? Esta es una molécula. Esta molécula contiene el número de Avogadro que tiene el volumen de 22,4 litros. Y en gramos, ¿cuánto pesa esto? 62 gramos. ¿Cuántos números de Avogadro tengo de fósforo, de carbono, sería 1, de hidrógeno sería 2, de oxígeno sería 3. ¿Sí? En total, ¿cuántos átomos? 3, 4, 5, 6, 6 números de Avogadro en total. ¿Sí? A ver, chicos, con ese tema, acá vamos a aclarar más en los ejercicios. En los ejercicios vamos a aclarar. Yo sé que no entendieron absolutamente nada. ¿No? Es un trabalengua que he hecho. Sí, realmente. En este tema de no unidades químicas en masa, es medio complicadito cuando se trata de números de Avogadro. Entiendo. No es sencillo. Voy a hacer esto. Vamos a hacer con la intervención de ustedes. Vamos a resolver estos ejercicios. ¿Ya? Para que nos aclare más el panorama. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? Dime, mi amor. ¿Vamos a volver a entrar? No, continuamos. Todavía tenemos un montón de tiempo. Todavía no nos han mandado. Ya, vamos a desarrollar, ¿ya? Bien, vamos a desarrollar. A ver, chicos, acá. Haya la masa presente en un átomo de azufre. Miren, esta es la fórmula que van a usar, ¿ya? Esta va a ser la fórmula que vas a usar. Insertar, revisar. Vamos a ver esta. Mire, esta es la fórmula que tú vas a usar. Siempre. ¿Qué debo recordar? Esta es la fórmula. La masa dividido sobre su masa molecular igual al número de átomos y Na es el número de Avogadro. ¿Ya? Entonces me dice, haya la masa presente en un átomo. Entonces acá tienes un átomo. Un átomo. Este es el número de Avogadro. ¿Y cuánto pesa este azufre? 32. Va como masa atómica o masa molecular como denominador. Y esa es la masa en gramos. Me dice, ¿cuánto es la masa presente en un átomo de azufre? Reemplace mi fórmula. Voy a multiplicar 32 por 1 y voy a dividir entre 6. Y he obtenido 5,3. Por 10 a la menos 23. Se preguntarán si I es positivo, ¿por qué yo tengo que poner negativo? Porque está subiendo.
del denominador al numerador. Al subir, esto se convierte en negativo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Bien? Entonces, chicos, acá vamos. Vamos a ir ya acá, ¿ya? Halle la masa presente en 3 átomos de hierro con 56 de número atómico. A ver, hallen ustedes rapidísimo. 28 por... ¿Cuánto? 28 por 10 menos 23 gramos. Perfecto, 28 por 10 a la menos 23. Solamente has reemplazado en esto, ¿no es cierto, Steven? Reemplazando, chicos, ¿ya ves? Solamente hemos reemplazado acá. Ya hemos reemplazado. Acá tiene la fórmula. Pongo X. Entonces me dice, haya la masa presente en 3 átomos. ¿Qué voy a multiplicar? 56 por 3, 50. 56 que pesa mi hierro por 3. Y lo dividimos, dividido entre 6,023 por 10 a la, por 10 a la menos 23, ¿ya? Como no puedo poner como potencia, a su costadito va a salir el 23, pero no se equivoque. Acá ya sería por 10. Entonces, primero multiplico y luego divido, ¿ya? Por 10 a la 23. Y cuando ya el resultado me sale, me va a salir, como ya va a subir esa potencia, sube del numerador, del denominador al numerador, se convierte en negativo, ¿bien? Entonces, ahí sale 28 por 10, voy a colocar así para que no se equivoquen, por 10 a la menos 23, ¿ya? Ay, ay, ay. Menos 23, coloquen ahí menos 23, ¿ya? Este numerito que va a ir ahí va como exponente, menos 23. Bien, chicos, por favor, atentos, ¿sí? Atentos. Ya. Acá le he puesto en menos. Acá es menos. Menos. Menos 23. Bien. A ver, ¿alguna preguntita hasta ahí? Más o menos, como les dije, ese es el resultado, ¿ya? 28,28 por 10 a la menos 23. Bien. A ver, en la siguiente. Dice, ¿cuál es el concepto correcto de unidad de masa atómica? A ver. Unidad de masa atómica. ¿La? La C. La C, perfecto, porque me dices que la 12ª parte de la masa del isótopo del carbono. Y ese número también me tengo que recordar, ¿ya? Cuando algún día te pregunte cuánto pesa, cuánto es la unidad de masa, cuánto es una unidad de masa, es 1,63 por 10 a la menos 27. Eso es su resultado. Entonces, veamos acá entonces la C, ¿ya? La C. Bien. Ahora vayamos a la número 4. No puedo bajar este. Ya, la 4. En una muestra del agua, existe 3,6133 10 milésima por 10 a la 24 moléculas. ¿Cuántos gramos de agua existe? Entonces, el peso, tengo que hallar su peso molecular del agua, ¿sí? Para ir como denominador acá. Me están preguntando cuánto dice en una muestra, cuántos gramos voy a obtener acá, X sobre, ¿cuánto? 18. ¿Y cuántos átomos tengo? A ver, atiéndame un momento. Acá está la 24, ¿sí o no? Sí. Para yo convertir a la 23, ¿qué hago ahí? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué hago ahí para yo simplificar? Tengo que igualar el numerador con el denominador.
el numerador con el denominador y poder, para poder simplificar 10 a la 23. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? La coma de 3,61132, ponerlo al lado del 6. Ah, exactamente. Avanza una cifra. Al avanzar una cifra, esto se convierte en 23. Muy bien. Y puedo simplificar 23 del numerador con el 23 del denominador. Y solamente me queda entonces, ¿qué podría multiplicar acá? Entonces, ¿qué vamos a multiplicar ahí? Vamos a multiplicar 18 por 36, ¿no es cierto? 18 por 36, acá yo podría... Podríamos multiplicar 18, ¿por qué 18? Porque eso es lo que pesa el agua. ¿Por cuánto? Por 36. 36,132. Y ese por 10 a la 23 ya se simplificó. ¿Dividido entre cuánto? Entre 6, ¿ya? Entre 6. Entre 6. Porque ahí me dice 10 a la 23, ¿ya? Entonces, ¿cuánto voy a obtener ahí? Me dice la masa total. Ahí obtenemos 108,4. ¿Bien? Gramos. ¿Por qué? Porque mi NA se fue, se ha simplificado. ¿Está bien? A ver, chicos, acá en la 5. Haya la masa presente de una molécula de glucosa, idéntico a lo que hemos hecho. ¿Cuánto pesa la glucosa? ¿Cuánto pesará la glucosa? 180. ¿Multiplicado por qué? Me dice 1 por 1, entre 6. ¿Ya? Es lo que hemos hecho acá. Multiplicar la masa del agua por la cantidad de átomos. Acá me dice una molécula. Pongo una molécula y dividido. Me sale 30 por 10 a la menos 23. ¿Ya? Bien. Entonces, en la número 6, ¿qué sería? La número 6. Es un ácido nítrico. ¿Qué tengo que hacer? Primero hallar su masa molecular. A ver, hallen su masa molecular del ácido nítrico. ¿Cuánto sería? Masa molecular del ácido nítrico. ¿Quién me dice? ¿Cuánto? ¿Cuánto pesa este ácido nítrico? Acuérdense su masa molecular del ácido nítrico. HNO3. ¿Cuánto sería? 40. ¿40 sale? 63. 63. 63. 63. ¿Por cuánto lo multiplico? Por dos moléculas. Por dos. ¿Ya? Por dos. Y lo dividimos entre 6 por 10 a la 23. Entre 6. Entre su número de Avogadro. Entre 6,023 por 10 a la 23. ¿Ya? Entonces, dividido eso, ¿cuánto me queda? 21. 21, perfecto. 21. 21 por 10 a la menos 23, ¿ya? 21 por 10 por 10 a la menos 21. ¿Está bien? A la menos 23, digo. Ya. Chicos, esa sería la respuesta. ¿Qué hicimos en conclusión? ¿Qué hemos trabajado? Solamente esta fórmula. Acuérdense, solamente esta fórmula. Reemplaza la cantidad de átomos, número de Avogadro, acá la masa y acá la masa molecular, o también atomogramo. ¿Sí? Esta formulita nomás recuerden. Ya, esa fórmula. Bien. Ahora pasamos a la número 7. ¿Cuál de ellos dice tiene mayor, en mayor volumen? Acá sí vamos a trabajar con su... ¿Cuánto me queda? 5 todavía. A ver, cuando dice acá, cuando dice volumen, entonces yo me voy a acordar 22. El volumen a condiciones normales es 22,4 litros. Eso no olvidar. ¿Ya? Eso no olvidarse.
¿Cuánto es el volumen de cualquier compuesto, de cualquiera? A condiciones normales es 22,4. Entonces yo verifico acá, ¿cuál es el que tiene mayor cantidad de masa? ¿Cuál? ¿3 moles, 4 moles, 28? O miren acá, el oxígeno, 128 de oxígeno. Esto, para hallar el número de moles, ¿qué hago? 128 entre 32. 100 entre lo que pesa el neón, 20. ¿Cuál creen que tiene mayor cantidad de masa? ¿138 entre 32 o 100 entre 2? La B, ¿no es cierto? Multiplico por 50, por 50. Y eso es la cantidad de volumen que yo tengo. ¿Ya? Esa es la cantidad de volumen. Y esa es la que marca mayor cantidad de... ¿Cuál es el mayor volumen? Me dice este. Mayor volumen. El mayor volumen va a ser ese. ¿Bien? Entonces ahí sale 112. Miss. Sí, dime. Miss, ¿por qué es 50? Disculpe. Ah, ya. Porque miren, acá 100. Para hallar número de moles, ¿se acuerdan? N, para hallar número de moles. Los gramos entre la masa molecular. Acá te dicen que el neón vale 20. Entonces, 100 entre 20. 5, ¿no es cierto? No es 50. 5, 5, 5. 100 entre 20. 5. ¿Y acá qué sería? A ver, 22,5. ¿El otro qué sería? Acá el siguiente. A ver, veamos acá. Es la B, Miss, porque en la A sale 22,4 por 4. La B. Y en la 128 entre 32, ¿cuánto me queda? 138, porque acá también tendría que sacar su número de moles. Para hallar yo el volumen, hallo número de moles, ya, número de moles por su volumen. Por el volumen. Volumen molar. Volumen. ¿Bien? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer en cada uno de ellos. En cada uno. Número de moles por número por el volumen. ¿Cuánto es el volumen en condiciones normales? 22,4. Multiplico cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, acá me sale la número, la B, ¿ya? La B. Bien. Pasamos al siguiente. ¿Cuánto me queda? 2 minutos. A ver, chicos, acá. ¿Cuántos átomos gramos de calcio se encuentra en 600? El planteamiento. ¿Cuánto pesa esta molécula? Esta molécula de carbonato de calcio pesa 100. En 100 gramos, ¿cuánto de calcio hay? 40. En 600 gramos, ¿cuánto de calcio habrá? Voy a multiplicar 600 por 40 entre 100. Dividimos y sale 240. Bien, a ver, dime, Wagner, ¿algo? La 7 sale 112 en la B, ¿no? Sí, sale 112. Ya está bien, gracias, Miss. Ya. Gracias. A ver, chicos, acá, en la 9, ayúdenme, para terminar de una vez. En la B, me dice, ¿cuánto sería? Idéntico al anterior, ¿cuántos gramos de sodio se encuentran 800 gramos de hidróxido de potasio? A ver. ¿Cuántos gramos de sodio se encuentra en 800 gramos? Chicos, acá se equivocaron. De hidróxido de sodio es este, no es potasio, ¿ya? Hidróxido de sodio. ¿Mi sale 460? En la 9 sale 420. Ahí ve, ve, ve. En la 9, 260. Ok, mi gracias. ¿Está bien? ¿Cuánto te salió? A ver. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto es tu masa molecular? ¿Cuánto es la masa molecular? 40, ¿no? 40. Ajá. En 40, ¿cuántos gramos, cuánto tengo de sodio? 23. En 40 tengo 23 gramos. En 800 gramos, ¿cuánto de sodio voy a tener X? Ahí multiplicamos 800 por 23 entre 100. Chicos, me falta un minuto. Por un minuto ingresamos, ¿ya? Vamos a terminarla. A ver.
Me falta dos ejercicios. Ingresamos, por favor. Ingresamos.